Se hace la pólvora. Pólvora. ¡Ojo, lava! ¡Diamante! ¡Vamos, chavales! Había dicho antes, no se había escuchado. Pero bueno, hemos estado, estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, un nuevo directo. Y bueno, pues hoy vamos a hacer unos cuantos avances, que quiero hacer muchas cosas. Y bueno, la primera, pues es ir a por metal, que lo necesito ahora mismo. Y estamos aquí con Jorge, que no lo había dicho. Sí, o sea, siempre se te escucha, o sea, a Diego se le escucha súper altísimo, tío, el micrófono, y a ti se te escucha como bajito un poco. Bueno, esto es lo que queda, me lo llevo. Voy a coger lápiz para hacer tinte. Siempre al final, siempre pensamos, a ver qué le regalo a mi amigo invisible, y luego, pues bueno, también a... No pensamos en qué nos van a regalar a nosotros, ¿sabes? Y regalo. Bueno, este está guapo. Es que, a ver, no tengo mucho más, le voy a dar esto. ¿Eh? ¿Tú sabes qué tipo de granja de experiencia hay que hacer, Diego? No, nunca la he visto. Esto... unas, pero esas nunca. A ver, voy a hacerme un estandarte amarillo. A ver, este me ha gustado. Y ahora me quito mi escudo y lo intento juntar, a ver. No, no se puede. Ah, pues es el toque sedoso, ¿no? Que te da el bloque entero. No, pero el Scorching Heat es lo que te da el material cocinado, ¿sabes? Ah, vale. O sea, que te da directamente el lingote. Hostia, pues es la leche, tú, porque así no gastas carbón. Es igual que claro, si te claro, pero es que si tienes Fortuna 3 y le picas a un Iron, siempre te va a dar uno. Pero con Fortuna 3 y Scorching Heat te puede dar más de uno. Para mí. Me voy a poner como si era el 100. Hostia, vamos a... Escuchar. Vas a hacer algo para joder un poco a Diego. Vas a llenarle todo de bambú. O sea, vas a plantarle bambú al lado. Vale. Vas a hacer como tipo de bosque de bambú. Porque él tendrá que talar todo, o sea, yo estoy aquí, chaval, bambú a bambú, que es súper fino el palo y a veces fallo, ¿sabes? ¿Vale? No he cogido nada. Yo ya sé dónde tiene sus diamantes. No sabe nada. Yo solo quiero ver... ¡Ah, espérate! Creo que ya solo intenta esto, voy a ir a ver si le han crecido patatas. Vente a mi casa, o voy yo ahora, espérate un segundo que voy a... Espérate, entonces en el horno has dejado cristal, ¿no, Jorge? ¿Puedo quitarlo yo? No, el horno no. Se me va a dar la XP. No, ahí, en casa antigua. Por eso, hay un horno con cristales, ¿no? No, que está ahí flotando el cristal, que lo coja con el... Tóquese de eso, vale. A vez de esto le voy quitando a mi oveja. Uno, un poquito de eso y luego otro. Lo pongo. Bien, me da justo. O sea, porque encima no lo he contado, ¿sabes? Vale, bien. Pues he hecho no cortar las vacas en el sitio. A full. Joder, macho, cuánta mierda tengo encima. Pez globo. El pez tropical no se puede cocinar, tío. A ver, me voy a llevar un stack entero de bambú. Tú, a ver qué me van a regalar. Es hoy por la tarde, ¿no? El regalo. Sí. Yo ya lo he hecho. Yo igual. Yo no lo he hecho todavía. Bueno, yo... O sea, yo mi pregunta es, ¿lo dejamos en la puerta de la casa? Sí. Hombre, yo por lo menos lo dejo. ¿Va a costar más hacer las vacas?
Tú, vente. Ah, qué susto. No, pero ya de paso voy a pescar hasta... ¿Alguien me deja cuero? Las coordenadas del spawn este de arañas. Si necesitamos hilo para los regalos, podemos. Yo no voy a hacer ningún demonio. No tengo el juego, pero me lo puedes cargar aún así. A ver, realmente el bacalao que tengo, si lo he quitado un poco a Diego, le he quitado como otro Diego por ahí, pero... ¡Una vaca! We are the champions, my friends. Bam. Paquita, Paquita, Paquita. ¿Estás, estás? Es que ya me han quitado todas las ideas. ¿Qué te hemos quitado, qué? Ahora que sabes mi escondite, no tengo ideas de dónde ponerlo. A ver, es que tú lo has puesto justamente debajo de tu casa. O sea, yo el cofre secreto que tengo, que ya os lo digo, tengo un cofre secreto. No quería decirlo, pero lo digo. Saqueo 2 y penetrante 3. Saqueo 2. ¿Pescando? Pescando, pescando. Joder, macho, qué suerte, ¿no, tío? No te sacas cuenta. Saqueo 2. Experiencia, experiencia. Ahí está. Ya por fin tengo las vacas. Me cago en la leche, tío, lo que me ha costado. Nah, yo lo tengo visualizado ya. Vale, pues voy a trasladar ya todo. A ver, si haces una marca que no se note, ¿sabes? O sea, no es hacer ahí una torre. O sea, me da asco, tío, los nuevos. A ver, que está bien porque así hay más cubos, más materiales, por así decirlo. Lo del granito y el... Bueno, todos los materiales estos nuevos, tío. Es que al final lo único que hacen es ocuparte del espacio. ¿Y para qué? O sea, no sirven para nada. Y no son muy bonitos, sinceramente, o sea... La verdad que son... Bueno. Suerte que no he picado debajo mío, tío, que había lava, chaval. Suerte que no he picado por debajo mío, porque está picando hierro, tío. Suerte, qué suerte he tenido ahí. Necesito hierro a saco ahora mismo. Voy a hacer un yunque y, bueno, pues el yunque pues requiere mucho hierro, sinceramente. Y quiero tener siempre un stack entero. Pues bueno, pues siempre un stack entero, por si acaso. Pólvora, porque así ya es. Así ya se lanza, tío. Pólvora. Se hace la pólvora. Pólvora. Mira, ojo, lava. ¡Diamante! ¡Vamos, chavales! ¿Alguien tiene fortuna? No. Alguien dijo que tenía fortuna, ¿no? No, yo dije que quería fortuna. Vaya, hombre, ¿quién no? También te digo. ¿Alguien tiene toque de seda? Creo que... Casi me caigo a la lava, no, no, pero estoy a puntísimo. O sea, de hecho ya lo tengo, pero... Casi me caigo a la maldita lava, macho. A mí se estiraría para darte experiencia, pero no sé, mejor no, o sea, porque pierdo mis niveles, tío. Haber pasado al lado de mi casa, tío, que había mazo de... Bueno, creo que son solo dos diamantes, ¿eh? Estoy picando aquí el resto en que la experiencia, chaval. Voy a ir agachado por si acaso, porque me voy a caer a la lava y lo voy a venir y voy a esperar. No vaya la mina. Tres. Ah, no, son dos, ¿no? El que he visto antes, ¿no? Ah, no, tres, sí, tres. De momento tres. Bueno, tres diamantes. No, cuatro, vale, vale. Uf, casi lo pico. Es que no sé si espera el toque de seda o... No veo, no veo nada. ¿Qué dices? ¿Cinco? Bueno, ni tan mal, tú. No sé si... A ver, Jorge, dime. ¿Espera hasta el toque de seda de Cremi o lo pico ya?